Tite, vení para acá. Yo. Sí, sí. Date aquí conmigo porque estoy aburrido, estoy triste y solo aquí. En el chorro, ¿no? En el chorro lo vas a poner. Claro. Matrón, no, a mi espalda. Cocorrete, pero ahí. Así, verbalmente. Después. Solo para nada, solo porque yo quiero zampar un cuentazo, me esquinto con él, ¿no? Ah, sí. A ver, vos estás dispuesto a que yo pegue y cabal. Todo. Ok. Mire. Yo escuché unos audios porque la verdad que me mandaron los pedacitos de audio donde una señora decía de que sí, la Luchi le había confirmado todo. Está la voz de la señora. No la dueña del canal, sino que la voz de otra señora. Que supuestamente con que la Luchi conversaba. Pero no hay un audio de la Luchi. Simplemente ella está diciendo así que la Luchi me dijo. ¿Ah? Aquí es vos, ¿quieres venir acá? Sí. Oye, pues mira pues, hay un, bueno, yo lo voy a decir de esta manera. Mira pues, en este mismo video hay un audio reproducido, hay un audio que reproduce donde una señora dice que esta mujer le comentó todo. Wow. Pero lo malo es que cuando uno quiere hacer algo malo, cuando le hacen una llamada o ya sea un audio, pues tienen que publicar el audio de ella, si es cierto o no. Pero cualquier persona se puede decir, sí, fíjate que Willy me dijo esto, que no, te verita, por Dios. Cualquier persona se puede inventar diciéndole que sí, esta persona le dijo esa, así, pero no fue así. Dice ella. Levantando falsos. Bueno, dice ella, pero entonces, yo como soy burro y a mí me gusta el chisme, le tengo que dar seguimiento a esto hasta donde termine. ¿Por qué? Porque ella me dice que es mentira y yo le digo que sí, es verdad. Porque chismol, ¿sí o no? Pues como sí. Quien dice, yo le estoy creyendo a esa señora porque casi me convencen. Si me convencen a mí, no van a convencer a otras personas, ¿sí o no? Sí. Una silla trae. Bueno. Miren pues. La Luchi dice que no. Que no ha tenido conversaciones con ella, nunca ha tocado temas personales con ninguna persona. Temas personales ya saben qué es, por ejemplo, si yo tengo un problema en mi casa, si esto me está pasando, ella nunca ha tocado temas personales con nadie. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo puede divulgar después. Sí. Wow. Pero por eso que yo estoy muy enojada con la Luchi, que no todavía tiene. Sigo enojado y no sé hasta cuándo se me va a quitar, porque créame que por aquí voy a pasar yo 3 meses bien enojado. Cuesta que se te pase, Rom. Cuesta. Sí, es que... ¿Por qué? Porque la Luchi le comentó a esa señora eso. Y eso a mí no me pasa. Mejor te hubiera dicho. Ahí me dice cuando pueda hablar ya. Mejor, Luchi, mejor me hubiera dicho a mí, mira, Roma, y esto. Y no diciendo ya que por allá que lo digan todo modo. No es así. Entonces, ¿dónde está el chisme, va? ¿Va, Luchi? Ya. Va. Espérate, déjame que termine. Después te doy tu espacio. ¿Que se desahoga, Lucho? ¿Está enojado? Estoy maleado con vos. Estoy maleado. Bye. Mira, yo ni sabía nada. Y a otros canales diciendo que esto, que el otro. Y ya está mal, que lo había dicho Cachilla primero, que no sé qué cosa. Pero hasta el momento no he escuchado yo el audio donde Cachilla diga no eso. Hay. Escuché un audio que donde una señora me mandó link. ¿Está el banco? Pero. No, es que ver a pero no dice, no gracias. Dice nada. No dice nada sobre la Luchi. Que esto, no dice nada. Solo dice otros temas Cachilla, pero no dice nada. Vean ustedes que yo hasta el momento sigo creyendo que es cierto. Pero la Luchi me dice que no. Después de este, después de que la Luchi me diga lo que me tiene que decir, yo voy a hacerle una propuesta a esa persona que afirmó que la Luchi le dijo así. Okay. Dale, Luchi. Es que miren, pues yo no sé por qué la gente, bueno, sí sé por qué la gente está diciendo de que puedo estar embarazada, porque sí, se ve. Yo misma he visto también en los videos de que se me nota mi estómago como que más infladito.
pero es porque estoy engordando. Y yo digo, o sea, si estoy, o sea, si estuviera, yo lo dijera y en el primer canal que se hubiese escuchado eso hubiese sido acá en Alochapín, porque acá es donde estoy trabajando, ¿ve? Y de igual manera no tendría nada de malo porque al final es mi vida. Pero yo soy consciente que no ha pasado nada entonces. Mire, yo debo decir algo. Si yo fuera mujer, si yo fuera, no soy varón. Mira cómo te mira, como si yo fuera mujer. Yo te iba a tirar la onda, te me quedo. Te pirado, no te me vuelvo hueco. Y... Enamorada, cheta, no te va a enamorar. Mira, pues, si yo fuese mujer y estuviese en el tema de la lucha, yo dijera, ¿cómo yo voy a estar embarazada? Pero si ni siquiera sé la caricia de un hombre. O sea, no puedo quedar embarazada del aire. Pero es algo que la gente no entiende. O sea, que como que ni modo que vino el Señor y dijo, bueno, usted va a tener un segundo Jesús, no creo. Va. Yo puedo decir, pero ¿cómo? Nadie me ha... Nadie me ha hecho chichiplax. Entonces, ¿cómo? Tengo que hacer el amor para que pueda que quede embarazada. Pero si ni siquiera he pensado en hacer el amor, entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va a quedar embarazado yo? Va. Así tengo que hacer. Bueno, dejemos eso, Luis. Pero la propuesta mía es... La primera conversación que hizo la Luchi con la señora, mala onda, porque... Ella le mandó las capturas a la señora para que lo publicara. Es cierto. Pero es verdad. No dice nada de malo. No dice nada de malo. Ajá. Porque la lucha ya me enseñó toda la conversación, sí. Y no dice nada de malo. Ahí está toda así. La conversación. Es cierto. Vale. Entonces, lo que quería la señora era confundirme a mí. Y sí, lo logró porque estoy burro y me confundo. Me confundo a mi conveniencia. Porque yo sé que aquí le puedo sacar más chisme. Porque si yo sé que de aquí no gano yo, entonces le digo a Lucha, aquí se quede, ¿vale? Pero como soy burro, yo me confundí porque me conviene. Somos burros, no burros. Ah, vos también. Yo también. No. Mira, pues. Si yo le reto a la persona que me muestre el número de teléfono del primer video, obvio que me lo va a mostrar y va a ser el de ella. Si yo grabe pantalla. Ah, por eso. Si yo reto, le reto a la persona que me mande la conversación de la Luchi, donde ella le escribió con una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas? Un video de ajá, pantalla. Grabar la pantalla. Que grabe toda la conversación. Que grabe toda la conversación. ¿Qué más le dije? Que en la ahí no sé, ahí no puede mentir, va, porque ahí grabar la pantalla o ahí, puede ahí... borrar el nombre donde dice Luchi de Alochapín. No. El número. No, puede estar Luchi de Alochapín, pero si ella entra ajustes, ahí se va a ver el número. Ajá. Va. Sí. Si ella hace eso en la primera captura que puso en su canal, entonces obviamente, aquí, mira, te lo voy a mandar. Pum, entra ahí, sí va a estar. Porque esa conversación. Sí, porque esa sí es real, la conversación. Pero en el segundo, yo quiero confirmar que esa señora me mande ese pantallazo, no una captura, sino que grabe la pantalla, que entre ajustes para ver si es el número de ella que escribió. Porque cualquiera puede inventarse esa conversación. Por ejemplo, yo mi mismo número, con otro mismo número que yo tengo, yo mismo puedo poner Lucha de los Chapín, así como está. Y yo puedo hacer una conversación acá, solo tomo la captura de pantalla y hago como que ella fue. Y como yo ahorita no tengo perfil, si hubiese tenido perfil, ahí hubiese caído, porque yo no la tengo agregada. No, pero... cuando no está agregada no se ve el perfil, Roma. No, pero mira, pues, el problema es esto, que la persona que, ¿cómo te pusiera yo? Que está conversando contigo, tal vez ya te trató como con confianza. Mira cómo te decía, primero Dios, sí, mamita. Daba consejos, ajá, sí, un le da consejos, pero esa señora puede ser una vecina o ella misma. ¿Por qué? Se tiene que pasar por otra persona. Dice, mamita chula, no te preocupes. Por eso a mí me escribe y me dice un montón de cosas. Mira, Roma, que yo te apoyo, quieres. Va, está bueno, Dios, sigan me apoyando, sigan viendo los videos. Pues yo no, de ahí más no. Vale. Yo no le voy a decir,
sí, gracias a Dios. Mira, no, yo, pa, muchas gracias. Siga viendo los videos porque de ahí gano. Y gracias a usted. Ahí nomás. Es que ser sincero. Él me pregunta un montón de cosas. Fíjate que esto. Y yo digo, oh, bueno, ah, ok, ok. Ahí nomás. Va. Bueno, mira, pues. El reto se va a tratar de dinero. Va. Si esta mujer está mintiendo, ella se va a tratar conmigo. Ya no estoy mintiendo. Y si esa mujer está mintiendo, ella tiene que aceptar el reto. No, si está diciendo la verdad, ella tiene que aceptar el reto. Yo voy a echar a perder $3,000. Dólares. Para que esa persona me mande. Porque yo le creo a ella, a la señora que hizo la compañía, le creo, a la lucha, yo pienso que tal vez ella me está mintiendo. Para yo confirmar aquí en mi canal de que sí, esta mujer conversó con ella. Así como está la captura, y yo quiero ver esa conversación con el número de teléfono, o si no, me puede tomar el número de teléfono que está ahí en el canal. Ahí está un número de teléfono, dice Romario, se puede contactar conmigo, le puedo hacer una videollamada y que me muestre la pantalla. Exacto. Mira, Roma, te estoy diciendo la verdad, que entre al número de teléfono, que mira, aquí está el número de la Luchi, esta es la conversación de la Luchi, aquí inicié, aquí terminé. Si esa persona tiene la razón, yo tengo que pagarle los $3,000 al número de teléfono que hizo esa... Borroma, ¿y si la Luchi tiene la razón y no hay nada? Ella no le va a dar nada. Me tiene que pagar $3,000. Ah, okay. Mira, si ella está... Porque ella está confirmando que sí es cierto. Por eso te estoy diciendo. Yo le dije que sí es así. Mira, por eso yo estoy haciendo un reto. Porque si yo voy a hacer algo en una publicación, es porque yo estoy afirmando que sí es cierto. Va. Entonces... Si yo estoy mintiendo, entonces el reto nunca será aceptado. Cabal. $3,000 voy a echar a perder. También oí que mencionaste que iba a endeudar la lucha con vos. Ok, no, mira. ¿Yo por qué? Si un caso yo pierdo y yo sé que la lucha me mintió, entonces ella queda deuda conmigo. Ajá, eso sí quería saber. Como quien dice, en deuda es, no es que me tenga que pagar el dinero los $3,000, no. Ajá. En deuda quiere decir... que no me dio la primicia a mí. Es que no que es trae. Así, Roma. Pero hoy, pues, yo te estoy diciendo, si me estás mintiendo, entonces ahí se va a saber la verdad. Sí, exacto. Porque $3,000, si yo hice una conversación real, por $3,000 yo voy a grabar la pantalla. Ajá. Y voy a hacer todo. Mira, mire, doña, ¿cómo se llama? Don Roma, mire. Es verdad, mira, aquí está, ve, ahí está el número de ella, yo puedo entrar, está agregada, está la conversación ahí, porque nadie puede hacer un video con tu número haciendo una conversación. Exacto. ¿Entiendes? Nadie. Una pantalla sí. Una captura. Una captura sí, porque pueden pegar ahí el número, pero grabar la pantalla no. Puede, ahí sí se en va una, a ver todo. En una captura pueden agregar tu número, pueden ponerle todas las letras que tiene, hora y todo, pueden hacer la letra, todo, pueden hacerla todito. Yo lo he hecho y me sale como que fuera de verdad. Yo puedo hacer una captura y puedo hacer una conversión con Titi, que Titi me está maltratando. Yo puedo poner su número de teléfono así como un pantallazo. Mira, Titi, lo que están haciendo. Entonces vos lo vas a creer porque es una captura. Pero yo no voy a creer una captura porque son $3,000 que voy a echar a perder. Vaya. Hay un número de teléfono ahí. Lo voy a mencionar. Vamos a ver. Sí, porque la gente no entiende de que si fuera así, yo lo hubiese dicho acá en Alo Chapín. ¿Qué necesidad tengo de estar diciendo o mayormente con ella, verdad? De que ella tenga la primicia de decir de que pero sí, si estoy. Pero si platicaban calidad. Escuche. No. Si la persona acepta el reto, se puede contactar a un número telefónico 5741-3380. 5741-3380. Ok. $3,000 y doy mi palabra. Yo voy a mostrar el boleto de envío. Y esa persona, si está diciendo la verdad, que la Luchi conversó y que sí está embarazada,
si ella gana, yo le voy a enviar $3,000. Aquí vamos a echar a perder dólares, no quetzales. No quetzales, dólares. Si esta mujer está mintiendo, me va a tener que pagar a mí los $3,000. Y sí, tiene que aceptar el reto. Y por eso, por eso le estoy dando el número de teléfono. El número de teléfono donde se puede contactar con un supervisor no que tiene todo el derecho de autorización. Hubiera pensado antes de hacerlo. Va. Cabal. Entonces, contáctese al número de teléfono que le indiqué. Vamos a entablar una conversación. Me va a mostrar si es verdad o no. Si esta mujer me está engañando o fue a darle primicia en otro lado, entonces si es verdad lo que ella dice, yo le deposito por Western Union $3,000. Y si no acepta el reto, eso quiere decir ella queda como mentirosa, que le está levantando el falso a esta mujer. Uh-huh. Pero yo lo reto, ¿por qué? Porque a mí me gustan los retos. Claro. Yo soy una persona que reto y me gusta perder a los pendejos. Ya estoy acostumbrado. Y Roma cumple. Yo estoy acostumbrado a perder. ¿Cuántas veces no he retado aquí? Pierdo hasta 1,000, 2,000, 3,000 cristales. ¿Por qué? Porque es reto, reto. Y donde es reto, a mí no me duele. Bueno, yo me voy a retirar. Espero que la persona acepte mi reto. Ahí está el número de teléfono. Uh-huh. Si acepta mi reto, eso quiere decir que nos vamos a dar taco a taco a ver quién dice la verdad. Exacto. Va a coger el número, se va a comunicar conmigo y vamos a ver si es cierto. Si no lo hace, es porque le levantaron falso a esta mujer. Y como quiera, siempre va a seguir maleado. No te pases. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Y por el momento voy a estar enojado hasta que no sepa la verdad. Porque me cae mal que... Hay que subir luego el video. Si no, te enojes, no te enojes. No te enojes, hombre. Dame agua mineral con huevo de tortuga. Tú, mamá.